madre, güey. Chulada, papá. Mira nomás. No. Es tu madre. Estuvo buena, güey. Su madre, cabrón. Esto es mandado por gobierno del estado, desgraciadamente. Señor, ¿tomar alguna acción contra el diputado César del Ángel, que es pues líder de esta agrupación? Pues mira, él estuvo aquí, los aquí están firmados, es algo que no puedo decir yo, aquí ustedes lo están viendo que él encabezaba esto. Desgraciadamente el candidato electo llegó a mostrar, a platicar en paz y vean en lo que sucedió. Ladrillazos. Creo que esto no se vale a ninguna persona, ¿no? Esto está fuera de gobernabilidad en Veracruz, desgraciadamente. Hay un vacío de poder enorme. Aquí en Veracruz no procede ninguna denuncia, ¿van a proceder a nivel federal? Desgraciadamente, el gobierno actual dice que no pasa nada. Aquí están las imágenes, esto va a ser noticia nacional. Creo que esto en Veracruz nunca había pasado. Y si no, recuérdenmelo, pero yo nunca lo he visto. Discúlpenme, estoy nervioso. Yo nunca había visto. ¿Qué acciones harán mañana en tribuna? Porque probablemente esto lo vamos a señalar porque no es posible. Aquí hay gente inocente. Ojalá no le haya pasado a nadie. No haya sido, ustedes si ven, no hay ninguna patrulla. Claro que no lo iban a mandar porque esto era lo que querían que pasara. Es una provocación montada, pero aparte sucedió. Imagínense los jóvenes, las señoras que ahí veo con sus hijos y todo esto. Piedras, ladrillos, todo aventado. Una disculpa por el nerviosismo.